Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves 11 del mes de enero, que el Señor nos viene regalando en este día donde nos unimos a orar por todas las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Oramos para que el Señor siga enviando operarios a su mies y que cada bautizado también entienda que está llamado a ser un trabajador del reino de los cielos. Oramos en esta Eucaristía también por ti, por tu familia, por tus intenciones, por tu matrimonio, para que Dios también le acompañe, les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Y también les invito a cada uno de ustedes a orar por todos los fieles difuntos, de manera especial por ese familiar tuyo, por ese amigo conocido que ya ha partido a la casa de Dios, para que el Señor le perdone también todos sus pecados, para que Dios le permita gozar de su presencia en el cielo. Querido hermano, querida hermana, vamos a estar muy atentos a la lectura que se nos van a presentar en este día, porque hay una invitación. Y es reconocer al Señor y reconocer el poder del Señor. Y ese reconocimiento parte también desde una experiencia de fe que tú también debes tener con el Señor. Por eso les invito con humildad para que te dispongas a vivir esta celebración de la Eucaristía, pero también para que la compartas con tu familia, la compartas con tus seres queridos, para que el Señor también les ayude en medio de su vida. Y por eso vamos con alegría a vivir este hermoso encuentro con el Señor a través de esta celebración de la Eucaristía. Vi sentado en el trono celestial a un hombre, a quien adora la multitud de los ángeles que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a implorar la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que soy pecador, ten
Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar con atención la Santa Palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y a los israelitas salieron a su encuentro. Acompañaron cerca de Eben-Ezer y los filisteos en Afet. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jocní y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron, ¿qué significa ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían, sus dioses han venido al campamento, pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas, como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jocní y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 43 respondemos todos. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Todos, redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Todos, redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla del pueblo fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos se ponen en ridículo. Todos, redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya. ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más. Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Todos, redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino
y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda, que nos da, de poder estar a la escucha de su palabra en este día, donde oramos al Señor por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Día jueves, donde oramos ante Jesús sacramentado. Queridos hermanos y hermanas, es interesante lo que nos viene presentando también la palabra de Dios, y es a la luz del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40, que nos va a llevar también a nosotros a la reflexión. ¿Qué nos presenta allí el evangelista San Marcos? De que Jesús, o a Jesús, se le acercó una persona que está enferma físicamente. Una persona que está padeciendo una enfermedad, y esta enfermedad era la lepra. Dice: se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. San Marcos también pone énfasis: está Jesús, pero se acerca el leproso a donde está Jesús. Jesús no lo retira, Jesús no lo rechaza, Jesús no le dice: aléjate de mí porque iba a caer en impureza, sino que va a escuchar lo que este hombre atentamente le va a decir. Pero lo extraordinario también de este encuentro de Jesús con el leproso, o del leproso con Jesús, es que el leproso le va a suplicar a Jesús. Pero ¿cómo le va a suplicar al Señor? Le va a suplicar de rodillas, porque va a reconocer que el que está allí delante de él es más grande que el mismo que está enfermo, es más grande que él, porque es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Por eso cuando el leproso viene, ¿qué es lo primero que hace? Arrodillarse, para estar arrodillado y desde ahí poder elevar esa súplica que le va a hacer a Jesús. Y es extraordinario porque nos invita a nosotros también en este día a doblar también nuestras rodillas ante el Señor, a doblar nuestras rodillas ante Jesús sacramentado, para reconocer delante de Él que Él es el Todopoderoso, que Él es el Eterno, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que nosotros no somos nada. Por eso nos postramos delante de su presencia. Por eso este leproso se acerca a Jesús y se arrodilla, y después viene la súplica a Dios. Después viene la súplica al Señor, pero es un acto de reconocimiento de parte del leproso que el que está al frente de él es Dios mismo en persona,
hecho uno como nosotros. Y este reconocimiento, al estar el leproso de rodillas y el leproso elevar una súplica a Jesús, ¿qué le va a decir? Si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, no es una ofensa, no es para probar el poder de Jesús, sino que es una súplica que este hombre, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, en medio de lo que está pasando, le hace a Jesús. Si tú quieres, pero es decir, si es tu voluntad, si es la voluntad de Dios, no la mía, sino la tuya, puedes curarme. Si está a tu alcance, si lo deseas hacer, no lo está tentando, no lo está colocando a prueba. Es una súplica que el leproso, en medio de su dolor, en medio de lo que está viviendo, eleva también a Dios, eleva también al Señor. Y le dice, si tú quieres, es decir, si es tu voluntad, puedes curarme, me puedes quitar esta lepra, me puedes sanar. Y querido hermano, esta es la invitación para estar también delante de la presencia de Jesús y que podamos también nosotros elevar esa súplica también a Dios y decirle, Señor, si es tu voluntad, Señor, si así tú lo deseas, puedes curarme, puedes sanarme, puedes devolverme la salud, Señor, tanto física como espiritualmente, porque estoy también en la lepra del pecado. ¿Cuántas personas están llenas de lepra de odio? Están llenas de lepra de envidia, de venganza, de rabia, de prepotencia. ¿Cuántas personas no tienen llena de lepra su cuerpo y su alma, pero no se atreven a acercarse a Jesús? No se atreven a acercarse al médico por excelencia para que los cure y los sane, sino que se quedan hundidos en esa lepra, en ese dolor que están viviendo. Este hombre va a aprovechar la oportunidad, esta persona va a aprovechar el momento, y al aprovechar el momento, ¿qué va a hacer? Pues se va a postrar ante Jesús y le va a decir, si tú quieres, si es tu voluntad, puedes curarme, me puedes sanar, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía, porque el leproso quería quedar curado, pero tenía que dejar todo a la voluntad de Dios. Como nosotros también tenemos que dejar todo a la voluntad del Señor. Señor, si es tu voluntad, lo hago. Señor, si es tu voluntad, emprendo este negocio. Si es tu voluntad, Señor, mañana haremos eso. Si es tu voluntad, Señor. Porque primero tiene que estar la voluntad de Dios para después encaminarnos a lo que Dios quiera. Este leproso se va a postrar, va a reconocer a Jesús como el Mesías, va a reconocer a Cristo como el Rey. Por eso en la introducción decía que nosotros debemos tener dos cosas. Primero, reconocer a Cristo. Este leproso reconoció a Cristo porque se postró delante de su presencia. Y ahora el reconocimiento del poder tan grande de Dios. Por eso el leproso le dice, si tú quieres, ese si tú quieres es si es tu voluntad, Señor, puedes curarme. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, para que tú también me sanes de esta lepra que tengo. ¿Cuántas lepras, como ya les decía, no tenemos en nuestra vida? Odio, rabia, envidia, codicia, prepotencia, gula, tantas otras cosas negativas y malas que son una lepra que está pegada también a nuestro cuerpo, que son una lepra que está pegada también a nuestra alma. Y por eso, querido hermano, querida hermana, nosotros debemos reconocer delante del Señor que tenemos una lepra, que estamos leprosos y que esperamos que Dios también nos cure, que esperamos que también el Señor nos sane de la lepra que tenemos. Pero cada uno debe ver cómo está su lepra, si es una lepra que apenas está empezando para ser curada o es una lepra que está en estado de avanzada, es decir, que ha cubierto ya
toda tu alma, tu corazón y tu vida, que es donde más hay que acercarse a Dios para ser curado de esa lepra. Y por eso claramente este leproso le va a decir a Jesús: si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, aquí estoy para que me cures, Señor. Si tú dices que no, pues no. Pero si tú dices que sí, aquí estoy también, Señor, para que me cures, para que me sane, para que me devuelva la salud completa en medio de mi vida. Reconoce a Cristo. Y también va a reconocer su poder, porque después lo va a proclamar, lo que Dios ha hecho en medio de su vida. Pero antes, dice San Marcos, Jesús se compadeció de él. Y esta es una llamada interesante. Este es un mensaje hermoso de parte de Dios, que dice la palabra que Jesús se compadeció de él. El Señor también se compadece de cada uno de nosotros. Dios también se compadece de ti. Dios también se compadece de mí. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que abandonar todo en la presencia de Dios. Tenemos que postrarnos delante de la presencia de Dios. Y Dios tiene compasión de nosotros, que nos va a curar, que nos va a sanar, que nos va a liberar de toda esa enfermedad. Por eso, querido hermano, primero, te lo vuelvo a repetir y te lo recalco una vez más, hay que reconocer a Cristo. Y si me voy y me postro delante del Señor, tengo que reconocer mis miserias, tengo que reconocer mis pecados, tengo que reconocer mi enfermedad, mi lepra, que me está acabando interiormente y físicamente, y la presento ante el Señor. Y después vamos a contemplar la grandeza de Dios y la compasión de Dios también por el ser humano, que dice Jesús se compadeció de él. Qué bonito, qué hermoso, porque Dios tiene compasión de nosotros. Hemos pecado, hemos fallado, hemos desobedecido los mandatos de Dios, y aún así Dios sigue teniendo compasión de cada uno de nosotros. Y aún así Dios se compadece de ti y se compadece de mí. Aún así contemplamos, vemos y saboreamos esa compasión de Dios en nosotros. ¿Y qué más continúa diciendo? Dice, Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si quiero, sana. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a extender la mano, lo va a tocar y le va a hablar. Porque la palabra de Cristo tiene poder. Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso Pedro dijo, ¿a quién vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Interesante, porque Jesús le va a decir al leproso, si quiero, sana, si quiero. Que si quiero curarte, si quiero, quedas curado. Que si tengo compasión de ti, si tengo compasión de ti, quedas curado. ¿Qué quieres que haga mi voluntad? Pues quedas curado, claro que sí. ¿Qué le dijo Jesús? Sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder tan grande. Jesús le dijo, sí quiero, quedas curado, quedas sanado. Y la lepra se fue. Porque no hay nada que esté por encima de Dios, no hay nada que se resista a la voz de Dios. Y es lo que nos viene también presentando la palabra, para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros podamos entender que si nos acercamos a Dios, tenemos que creer completamente en su palabra. Jesús le dijo, sí quiero, quedas curado, quedas sanado, sana. Y dice el evangelista que inmediatamente después que Jesús pronunció estas palabras, quedó curado
quedó limpio, porque también ahí está la fe del leproso, ahí está la confianza del que está leproso y herido en que Dios lo va a curar. Y esa es la misma confianza que nosotros debemos tener también en Dios. Si tú te acercas a suplicarle a Dios, confía en lo que Dios te va a dar, porque te lo va a dar, porque te lo va a conceder, pero tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que creer, tienes que tener fe en que el Señor sí lo va a hacer. ¿Qué hizo con el leproso? Si quiero, sana. Si quiero, quedas curado. Y lo limpió, lo purificó, lo colocó como nuevo. Otra vez, y dice la palabra, se le quitó la lepra y quedó limpio, quedó sano, quedó curado. Pero también por la confianza de este leproso que puso todo en manos de Jesús. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Primero le dijo: no le cuentes esto a nadie. Y segundo, lo mandó a presentarse al sacerdote, ya que el sacerdote tenía que verlo, que ya estaba curado, para reintegrarlo otra vez al pueblo, para reintegrarlo otra vez a la comunidad. Y qué bonito, porque Jesús no salta, sino que cumple lo que se manda. Ve al sacerdote para que conste que estás curado, y aparte de eso, vas a ofrecer lo mandado para tu purificación, que está escrito en la ley de Moisés. Es decir, ve, pero no le cuentes a nadie, pero ve para que vean tu milagro, para que vean que tú antes estabas enfermo y ahora estás curado. Ve para que se le comunique a la comunidad de que ya has sido curado de la lepra que tienes. Pero el hombre, ¿qué va a hacer? Comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. ¿Qué hizo el hombre? Se fue a anunciar lo que Dios había hecho en él. Cómo había estado enfermo y leproso y cómo ahora está curado, está sanado, está limpio. Porque nosotros debemos también ser como el leproso, comunicar a los demás todas las maravillas de parte de Dios, comunicar a los demás todas las gracias, bondades y misericordia de parte del Señor. Debemos comunicar a los demás todo lo que Dios ha hecho en medio de nuestra vida, cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido, cómo hemos limpiado y purificado nuestra vida con la gracia de Dios. Porque Dios me ha curado, porque Dios me ha sanado, porque Dios me ha limpiado y purificado, porque me ha abandonado en sus manos, porque he confiado en su voluntad, porque he decidido entregarme por completo a Dios. Y este hombre empezó a anunciarle a todos los demás lo que habían hecho en él. Y ya Jesús, dice la palabra, no podía entrar abiertamente porque la gente veía que lo que estaba haciendo era maravilloso, hermoso, y alababan y glorificaban a Dios por todo lo que estaban viendo. Y dice la palabra, la gente, ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. ¿Por qué? Porque el testimonio de este que antes era leproso y ahora está curado es importante. Por eso es importante cada uno de los testimonios de nuestra vida. Cuando nos hemos acercado a Dios, ¿cómo éramos? Y después que nos acercamos al Señor, ¿cómo hemos venido cambiando? Pero para bien tiene que ser ese cambio. Por eso, querido hermano, al contemplar las maravillas de Dios, ¿nosotros qué debemos hacer? Encomendar también nuestra vida a Dios. Debemos abandonar nuestra vida en el Señor. Tenemos tantas enfermedades en nuestra vida. ¿Qué tienes que hacer tú? Acudir al médico por excelencia. Tenemos tantas y tienes tantas enfermedades en tu vida que debes abandonarte completamente en las manos del Señor. También debes confiar en Dios. Debes también entregar todo ante la presencia de Dios. Este leproso reconoce a Jesús, reconoce a Cristo.
y dice, si tú quieres, puedes curarme. Confió en el Señor porque tenía fe. Y el Señor, viendo la fe, viendo el corazón de este leproso, le concede la sanación, le concede la limpieza de su cuerpo. Y es impresionante porque el poder de Dios se manifiesta y nosotros debemos contemplarlo, debemos nosotros admirarnos de ese gran poder del Señor, porque lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios, pero desde un encuentro con el Señor, desde un abandono total en las manos de Dios, a Dios se le sigue no un momento, no cuando tú quieras, a Dios se le debe seguir todos los días de la vida. Debemos confiar todos los días en Dios. Debemos abandonar nuestra vida todos los días en manos del Señor. Debemos entregarnos por completo al Señor y hacer su voluntad. Por eso en este día, querido hermano, querida hermana, donde vamos a entrar en adoración ante Jesús sacramentado, que puedas colocar tu vida, que puedas colocar tu familia, que puedas colocar tus enfermedades, tus lepras, y le dices a Dios, Señor, aquí estoy, haga en mí lo que tú quieras. Si quieres curarme, cúrame. Si quieres sanarme, sáname. Aquí estoy, Señor, para ser una persona nueva. Y qué bonito, porque te acercas a Dios, te postras ante el Señor, reconoces su presencia en medio de nosotros, reconoces su poder y le suplicas a Dios desde lo profundo de tu corazón. Que sea Dios el que te ayude, que sea Dios el que te sane, que sea Dios el que obre grandemente en medio de ti y en medio de los tuyos. Pero hay que confiar en Dios, hay que confiar en el Señor, hay que abandonar la vida completamente en Dios. Y por eso, cuando Jesús le dice al hombre, ve a presentarte al sacerdote, no le comentes esto a nadie, este hombre empezó fue a anunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Y es lo que tú también tienes que hacer, querido hermano. Tienes que comunicarle a los demás lo que Dios ha hecho en ti. Cómo tu vida empezó a cambiar desde el encuentro con el Señor. Cómo tu vida empezó a cambiar desde el encuentro en la Eucaristía. Cómo tu vida empezó a cambiar desde el encuentro con la Palabra. Porque debemos anunciar a los demás todas las bondades que Dios ha obrado en medio de nuestra vida. No te quedes con eso para ti, comunícalo a los demás. Esa buena noticia dala a conocer a todos para que ellos también se acerquen a tener una experiencia con el Señor, a tener una experiencia con Jesús, y que esta palabra del Evangelio de San Marcos nos lleve a nosotros a entender que debemos reconocer el poder de Dios, pero que también debemos reconocer a Cristo, postrarnos delante de su presencia, adorarle con la vida y el corazón, y también elevar ante él súplicas y oraciones, pero con una confianza grande, con una fe puesta en el Señor, de que él también nos ayuda, a pesar de que somos pecadores, porque él tiene en cuenta es el corazón contrito con que nos acercamos hacia él, ante él, para implorar misericordia, para implorar su bondad, para implorar sanación para nuestra vida. Por eso, querido hermano, confiemos en Dios. Abandonemos nuestra vida en manos del Señor. Entrega tu vida por completo al Señor y disponte siempre a hacer la voluntad de Dios en primer lugar antes que la nuestra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos llama a escuchar su palabra y a seguirla y a ponerla en práctica. Hoy se revela el sentido de nuestra dignidad cristiana, muchas veces arruinada por nuestras propias divisiones. Oremos para que el encuentro con el Señor Jesús nos haga sus discípulos y testigos por la Iglesia de Dios, para que está llamada a participar y dar testimonio de la santidad divina, para que en todo lugar invoque al Señor que da el Espíritu Santo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos los creyentes en Cristo, para que no sean sordos al llamado del Señor y en el camino del ecumenismo
se comprometan a superar toda división y discordia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por los que han consagrado su vida al anuncio del Evangelio, para que sean testigos consecuentes de tu palabra salvadora. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos los hombres, para que sepan redescubrir la fuente de la verdadera vida en la escucha y la meditación de la palabra de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos también por cada uno de nosotros que nos acercamos a esta Eucaristía, para que Dios también nos ayude en medio de nuestras necesidades, sane y cure también nuestras lepras. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, elevamos estas súplicas ante tu presencia y que sean llevadas ante ti por manos de tu ángel, y ayúdanos también en medio de nuestras necesidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido hermano, querida hermana, es momento de presentar ante el altar del Señor el pan y el vino, ofrendas agradables a Dios. Te invito a presentar tu vida, tu familia, tus intenciones como una ofrenda también ante el Señor, y a presentar tu granito de arena en la ayuda a la iglesia en sus necesidades. Tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea, Señor. El vino tú no los diste, fruto de la vida, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sean agradables la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, eres el Creador del género humano, y también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozoso, diciendo sin cesar. Bendito el que
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por mi papá, Ruperto Medina, casi al conmemorar 2 años de haber partido al encuentro con el Señor. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu.
como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que recibió Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Señor, en ti está la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo, y les acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y nos quedamos para la oración ante Jesús sacramentado.
Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad a este encuentro con Jesús sacramentado, con Jesús de Eucaristía. Hemos vivido la Santa Eucaristía, ahora vamos a tener este maravilloso encuentro con Jesús que se ha quedado con nosotros en la hostia consagrada. Por eso les invito con humildad, con sencillez, a cada uno de ustedes que disponga su vida, disponga su alma, disponga su ser, para que estemos delante de la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que nos da la vida y nos invita a acercarnos a Él con un sincero corazón. Querido hermano, le invito para que compartamos juntos en este momento el Santo Rosario. En este día donde oramos por todos los sacerdotes del mundo entero, donde oramos por tu párroco, donde oramos por ese sacerdote, amigo tuyo, que tú conoces, que tú también vas a presentar en este momento ante el Señor, que te invito a presentarlo con humildad ante Jesús sacramentado, que está aquí delante de nosotros. Por eso, querido hermano, querida hermana, presenta también tus intenciones ante el Señor, presenta tu vida, presenta tu enfermedad, presenta también a tu familia, esos problemas que los están acechando día tras día. No tengas miedo de presentar al Señor en este momento esa intención ante este Santo Rosario que vamos a realizar con humildad y con sencillez. Por eso, querido hermano, te invito para que nos coloquemos en la presencia de Dios diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este día contemplamos los misterios luminosos, los misterios de luz. Vamos a colocarnos en una disposición humilde, en una disposición sencilla para reflexionar a la luz del Santo Rosario en este día, a la luz de los misterios luminosos. Dediquémosle tiempo al Señor, dediquémosle tiempo a Jesús, que está vivo y presente en la hostia consagrada. Este primer misterio que vamos en este día a reflexionar y a ofrecer, lo ofrecemos al Señor por todos y cada uno de los bautizados, para que Dios les bendiga, les cuide y les proteja siempre en medio de su vida. Por ti que estás bautizado, por ti que estás bautizada, para que Dios siga bendiciendo tu vida, siga bendiciendo tu familia, siga bendiciendo tu ser por siempre. Y antes de empezar este misterio, preséntate ante el Señor y presenta tu vida y presenta tu ser. Primer misterio luminoso: el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El segundo misterio luminoso que contemplamos en este día es las bodas de Caná, el milagro de Jesús en las bodas de Caná. Este segundo misterio lo ofrezco a Dios por todos los enfermos, para que Dios les bendiga y pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, para que Dios les acompañe en medio de su dolor, para que Dios les dé fortaleza de seguir adelante a pesar de las dificultades con las cuales están viviendo en medio de su vida. En este segundo misterio, que es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio luminoso que contemplamos en este día es el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Este tercer misterio lo ofrecemos a Dios por cada uno de ustedes que nos sigue a través de las redes sociales, por cada una de sus familias, para que Dios les siga bendiciendo, para que Dios les siga acompañando siempre, para que Dios siga derramando sobre ustedes la gracia del Espíritu Santo, para que sean perseverantes en el seguimiento de Dios, pero también en la escucha de la palabra
y en la vivencia de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El cuarto misterio luminoso que contemplamos en este día es la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Este cuarto misterio lo ofrezco al Señor, pidiendo especialmente por todos los que están presos, encarcelados, privados de libertad, para que Dios les asista, para que Dios les acompañe, para que no se sientan solos, para que no pierdan la esperanza de aquellos que han sido colocados y encarcelados injustamente
para que el Señor les conceda la gracia de que puedan salir en libertad. Pidamos al Señor por todos ellos, para que Dios les bendiga, para que Dios les acompañe siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Ofrecemos este quinto misterio pidiendo al Señor por el Papa Francisco, para que el Señor le asista, para que Dios pase su mano sanadora sobre él y siga derramando en él la gracia del Espíritu Santo para que siga guiando a la Iglesia hacia puerto seguro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a la Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.
Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos, continuamos, queridas hermanas, continuamos en este momento de oración ante Jesús,
sacramentado.